oficialismo, el bloque oficialista de Cambiemos, decidió mandar archivo cuatro proyectos que nosotros habíamos presentado en conjunto, que tiene que ver básicamente con cuidar el bolsillo de las familias de San Miguel, cuidar la situación del comercio, la industria y todos los emprendimientos económicos que San Miguel tiene, y decidimos presentar una ordenanza para bajar las tasas municipales, las tasas de seguridad e higiene, la tasa de servicios municipales, contemplar también la baja del estacionamiento medido, contemplar que los sábados no se cobre el estacionamiento, todo tendiente a reactivar la posibilidad del comercio de San Miguel tan pujante en otros tiempos y que hoy está pasando por una situación muy compleja. Y además hemos presentado también otras ordenanzas que tienen que ver con evitar la ejecución fiscal, porque la gente lamentablemente está muy complicada y eso le impide tal vez cumplir con tiempo y en forma como quisieran con los compromisos tributarios municipales, además de otras cuestiones. Esto se enmarca en la difícil situación económica que estamos viviendo, fruto de la política que estamos viviendo, y que bueno, cuando uno va a la familia de San Miguel, lamentablemente con toda la carga tributaria que tienen nacional, provincial, municipal, cuando tienen que ir a pagar las tasas de los servicios públicos, que es otro de los problemas, lamentablemente empiezan a tener una complejidad en lo que tiene que ver con su vida diaria, con la alimentación, con los medicamentos, con la vestimenta, con mandar a sus chicos a la escuela, con tener la posibilidad de comprar algún medicamento en la salud, los jubilados que no pueden llegar lamentablemente ni a la mitad del mes, ya con lo que están cobrando como haber jubilatorio. Entonces, esta contemplación nosotros la hicimos en estas ordenanzas. Hemos recibido, la verdad que con mucha preocupación, que el bloque oficialista haya decidido mandar el archivo a través de un dictamen. Nosotros mañana en el recinto vamos a volver a insistir para que recapaciten en este tipo de cuestiones, porque además ya estuvo representado con la firma de 11 concejales. Es verdad que no tenemos la mayoría, pero es verdad también que representamos un sector muy importante de San Miguel, casi la mitad de la representación política de San Miguel, y además estamos llamando a la comprensión de lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy grave, y si no resolvemos el tema, seguramente en diciembre vamos a estar lamentando muchas más cosas.